¿Qué es lo que sucedió con el Mundial de Rudy Rodríguez? Con este precioso torneo que estábamos disfrutando de una manera increíblemente guay, que estábamos súper hypeados y que, bueno, pues habíamos visto cosas que no obviamente apoyábamos ni compartíamos, pero que por activas o por pasivas, pues han terminado repercutiendo negativamente en este evento. Vamos a ver qué opina Rudy Rodríguez, ¿no?, al respecto. En fin, todas las personas, de verdad, me parece muy triste que aprovechen cualquier cosa para intentar dejarte mal, para intentar, ¿sabes?, tener esa presión hacia ti. No lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno. Intento subir un poco el audio, ¿vale? A ver si así se quedan calladitos, ¿no? Vamos a ver, gente. Yo dije públicamente que el Mundial se cancelaría si México se iba, ¿vale? Obviamente, yo esto lo dije de corazón y así es como yo lo iba a hacer. Vale. Rudy, si bien recordamos, nos comentó la semana pasada que si el tema del hate y todo esto seguía hacia adelante, el Mundial se cancelaba automáticamente en caso de que México tuviese que abandonar. Y obviamente, pues ahora, esto fue después del stream, ¿vale? O sea, ya México había jugado, se había salido, y esto lo subió como en plan aclaración. ¿Cuál es el problema? Llevo 7 horas de directo, yo ya tranquilo, lunes y martes puedo pensar, puedo hablar de todo. ¿Y a qué lógica lleva? ¿Te lleva esto? Si tú cancelas el Mundial porque México se va, esto implica que el odio va a ir a por México porque se ha cancelado el Mundial por culpa de ellos. Y vale, esto es algo que ya veníamos analizando desde semanas antes de que se empezase lo que era el Mundial, ¿no? El tema del hate, el tema de la organización por parte del líder de México, Silverman, el cual pues había escogido a streamers para echar unas partidas y disfrutar del Mundial. A Silverman le dijeron que, bueno, organizase su equipo y que era para disfrutar. Entonces, yo creo que ahí se entiende de que, vale, pues coges a gente con la que te lo vayas a pasar bien, que vayas a crear contenido con ellos y que sea bueno para el aumento de espectadores, viewers, dinero de la comunidad mexicana de Dead by Daylight. Obviamente, cuando ya salieron a la palestra lo que eran los líderes, claro, pinchaba uno que era el de España, que era como, o sea, era un chaval competitivo. No era un streamer, a diferencia del resto de los países. ¿Por qué hay un jugador competitivo en el equipo de España y no lo está representando un streamer? Ahí nació todo esto. Obviamente la gente que esperó, como por ejemplo Folkers o otras selecciones, supieron mover las fichas hacia el lado que más les convenía. En vez de, digamos, buscar a otros streamers, lo que hicieron fue buscarse a jugadores muy, muy buenos de su país. Bueno, y en algunos casos fuera del país también. Aquí está Agustín Unaplay hablando del trabajo táctico que tuvo Folker, que es justo lo que estábamos diciendo. Pasa que Argentina, si algo hizo bien Folker, para reconocérselo, es que el tipo agarró, no voy a meter ningún streamer, pelotudo, tomar, me falté ese respeto, le decía cuando se le acercaba un streamer. Y empezó a meter gente que conoce él, nada más, o gente que debe participar en torneos y... Él conocía a alguien y ese alguien fue el que hizo el equipo. Ya lo sabemos porque nos lo ha contado a nosotros cuando le hicimos la entrevista aquí. Tal, que tiene muchísimas horas, los agarró. ¿Vos quién sos? WHJ1931. Adentro, 7000 horas, let's go. ¿Vos quién sos? HJ19T800. Hasta la vista, baby. Entra al equipo, 15000 horas de juego. Y claro, estos son... Aquí es en donde ya pues empezamos a ver que las cosas se movieron de una manera totalmente diferente. Y obviamente la gente de la selección de México dijo, hostias, ¿por qué coño has invitado a tus colegas? Porque claro, Silverman fue el primero en pronunciar lo que eran todos los integrantes de la selección. Y la gente dijo, ¿por qué cojones has invitado a tus colegas si no has invitado a gente pro, ¿no? A gente muy muy buena de México para que nos represente. Y no me quiero imaginar el odio que le puede caer más todavía. Entonces, yo creo que la decisión correcta es esta y ya está. Yo creo que la decisión está good.
Y ahora vamos a hablar de ello. Tomado, ¿sabes? Yo dije lo otro, sí, lo dije y es lo que iba a ser. Literal. Pero uno ya piensa tranquilo y ve cómo son las cosas. No queremos más odio para México. Aunque eso me cueste que ahora digan, es que Rudy ha dicho esto, me la suda, ¿sabes? Pero voy a pensar más de aquí. Me han estado comentando de que se han pasado por los streamings de la gente de México, que recibía tantísimo hate, y en sus streamings no había nada extraño aparentemente. Era gente apoyando de todas las maneras posibles, ¿no? Con comentarios, con notificaciones, bits, suscripciones, lo que fuese, ¿no? Yo no quiero defender, ¿vale?, que la gente mande mensajes, obviamente, como los que hemos podido leer, de suicidio, cosas así. Porque claro, si estamos hablando de tantísimo odio, como de que, pues prácticamente, ¿no?, si sales a la calle te van a hacer algo, habría que analizar todo eso. O sea, habría que recoger toda esa información y obviamente buscar soluciones. Luego Reu subió otro... Y para terminar... Otro trozo de vídeo grabado, en donde aquí nos mencionaba, pues bueno, más cositas en relación con el tema del Mundial, porque parece que había gente que le estaba, pues eso, ¿no?, como... llamando hipócrita. He podido en el vídeo anterior, porque es máximo 2 minutos, ahora es cuando a muchos, obviamente, ¿no?, que les encanta, ¿no?, buscan el momento adecuado para darte, ¿no?, para intentar buscar una opinión forzada. Bien, ahora es cuando viene ¡pa! En la boca, pero bien dada, ¿eh? No os preocupéis. ¿Cuál es el problema? Que como esto se lleva todo por privado, los Illuminati, que me vienen ahora por público, a ver cómo sale de esta, a mí me encantaría. El miércoles tuve una reunión con México, con todos los participantes de México. Y por mi parte, el Mundial se cancelaba. Por mi parte. Yo creo que no se ha dejado, o sea, no ha tenido buena gente que le influenciase positivamente a Reu, o que al menos le aconsejase como era debido. Porque, a ver, sinceramente, si Reu quiere cancelar el Mundial, bueno, al final es el organizador, la organización y lo es todo, ¿no? Es el pilar principal de este. O sea, si él se va todo, no se queda alguien tirando del carro. Pero yo sigo pensando que es errónea esa idea. Yo aquí creo que no tuvo un buen consejo de sabios, ¿no?, alrededor suyo para poder verlo desde otro punto de vista. ¿Qué pasa? Hablamos todo, vamos a hablar, vamos a buscar una solución óptima para todos. Si vas a tomar una decisión, tómala en frío y con gente que lo esté viendo desde fuera. ¿Vale? Y tanto ellos como yo creímos que la opción más óptima es esta, que México no siguiera en el Mundial. ¿Vale? Nos reunimos para buscar una solución contra el hate. Y lo hemos hecho. Vale, aquí pregunto, ¿por qué la organización no informó de esto y esperó al último día para avisarnos? Al último día, en directo, justo el día en el que se jugaba el partido. De hecho, yo pensaba que México no jugaría. Si se iba a ir de la selección, o sea, si iba a dejarlo, ¿no?, el Mundial, no entiendo. ¿Por qué no hubo un comunicado previo por parte de la organización avisando México abandona el Mundial? Y ya está, y no hubiese pasado nada más. ¿Sabes? Porque Reu estará con su cabeza en 50.000 cosas, pero me falta aquí más gente y más, no quiero llamarlo, o sea, no quiero que se tome mal, pero sí un poquito de profesionalidad. Por esa parte, la organización tenía que haber avisado, poner un comunicado. México se marcha del Mundial. Va a continuar, no hay ningún problema, es para evitar malos entendidos. Punto. Tomar por culo. Y ya, pues nosotros el viernes vamos con esa idea, ¿no?, de, bueno, pues México no va a jugar y si juega será un amistoso y ya está, ¿vale? Que yo dije que se cancelaba, obvio. Y lo puede decir México. En pie estaba, se cancela el Mundial. Lo que pasa que, entre todos, hay muchas voces, no somos uno nada más. Hay que escuchar, tenemos todo. Yo también, plantear, oye, pues mira, planteo esto, oye, mira, planteo lo otro. Y aquí es donde todo cambia, ¿vale? Porque
el bienestar de México está ante que mis palabras que yo haya dicho, que me las he comido. Ya, pero porque el bienestar de México, sí que es cierto que la organización tendrá que poner medidas, pero también el líder tiene que ser el que sepa cuándo tirar la toalla. Claro, tú imagínate de llegar al Mundial, iniciar, ¿no?, Reu y contarnos pues eso, de que México se marcha, que va a jugar el partido contra España, pero que ya no van a estar más en el Mundial. Obviamente la gente reaccionó pues de las maneras que se podrían esperar. Sinceramente, por no haber un comunicado oficial, por no haber nada previo al día de comienzo del espectáculo. La decisión correcta era suspender el Mundial, no sacar a México. Al final esto es decisión de Lord Gabri, por ejemplo, ¿no? Sea decisión de la organización, del equipo, de quien sea, le duela a quien le duela, esto es lo que había que hacer. Aquí cada uno ya opina lo que quiera. Boogie, por ejemplo, dice, lo dije en lo de Reu también, anular el Mundial por un puñado de haters no hubiese sido justo, ni para el resto de la comunidad, ni para las selecciones que están jugando. Yo creo que es lo normal. O sea, si un grupo tiene un problema, pues ese grupo se buscará la solución que sea, pero no perjudicar a todos los grupos. ¿Vale? Cancelar el Mundial lo veo demasiado precipitado, sobre todo porque me quiere decir que se está infravalorando todo el trabajo y esfuerzo, no de la organización, sino de los otros integrantes. Horas de entreno, dedicación personal, tener que dejar sus cosas del día a día, su familia, sus cosas de tocarse los huevos para tener que estar entrenando. Demasiada responsabilidad puesta por parte de todos los integrantes que son los que están dando el espectáculo, ¿vale? Recordemos, el Mundial puede estar organizado por Reu y por quien sea, pero el espectáculo lo dan los jugadores, porque sin jugadores no hay Mundial, eso está claro, ¿vale? Y bueno, como bien decían lo del hate, yo sigo diciendo lo mismo. Ha habido un estudio, ha habido un análisis, se han estado pasando por los canales de cada uno de ellos. Sabemos que el victimismo también vende muchísimo, ¿vale? Y no quiero increpar a nadie, pero sí que es cierto que el meterme en Twitter todos los días y escuchar simplemente mensajes de hate como para buscar que la gente te apoye, me parecía bastante extraño, ¿vale? Porque si todos los integrantes de México están sufriendo el mismo hate, ¿por qué no todos los integrantes de México postean cosas similares o hablan las cosas en grupo o cosas similares? Me parecía un poco extraño, ¿no? Todo ese despertar y ver siempre los mismos mensajes como para buscar el afecto, ¿no?, de la gente. O sea, una cosa es que estés recibiendo hate y otra cosa es que te quieras aprovechar de ello. No los dejaron disfrutar. Yo ahí entiendo que, por ejemplo, ¿no?, nos extrapolamos a lo que vienen siendo competiciones profesionales. En un partido de fútbol habrá haters, claro, y habrá hate. Y todos sabemos que los jugadores son buenos, o sea, que van a dar el nivel. Pero ¿ese hate va a hacer que los jugadores no disfruten del partido? Porque si estamos en esas condiciones, me parece que falta profesionalidad. Porque los jugadores a lo que van es a jugar, no a escuchar ni a leer. A entrenar, a darle duro y a poner en práctica todo lo que han estado aprendiendo, ¿vale?, y entrenando. Entonces, ¿cómo que no les dejaron disfrutar? Yo creo que aquí ha habido un poco de manipulación, no lo digo por Bruno, pero sí en general, manipulación de la realidad, de las palabras y de los actos incluso. Los condicionaron. Intuyo que esto va por Silverman. ¿Quién condicionó a quién? Silverman, porque los eligió. Que disfruten en su manera y que no quieren que no participen. Tenían tiempo para decirlo. No pasa nada. Los señalaron. Son un grupo de gente que va a representar a un país. Es normal que lo señalen, ¿no? No pasa nada por ello. De hecho, es bueno, porque les ha generado más espectadores, más visualizaciones, más monetización, más anuncios, más dinero. En resumen, es bien que te señalen. Si no te señala nadie, pues obviamente eres un random. Y los insultaron. Es que esto al final, lo de los insultos, es como, vale, bueno, yo tendré que demostrar lo que valgo en el partido y punto, ¿no? Y ya está. Llegaré a hacer lo que pueda y punto final.
no todos van a ganar, ¿vale? Cuando hay un mundial de fútbol, solo hay un país, el ganador. El resto no ganan. Bueno, quedan en puestos inferiores, ¿no? Pero me refiero a que solo hay un ganador. Aquí es igual, solo hay un ganador. ¿Ok? No sé, yo creo que la gente lo ha sacado todo fuera de contexto, sí, de verdad. Aquí no entendí bien esto de Space y Dave, sinceramente, pero si alguien me lo consigue explicar, me encantaría escucharle. Si hay hate, se acabó el torneo. También el México eliminada por recibir hate. Ahora imagina por un momento echar la culpa a una chica violada por llevar minifalda en 2022. Ah, no, espera. Ha pasado en el torneo de pirulitos. Dead by Daylight, min dinero desde la beta. Si alguien es capaz de descifrarme este mensaje, yo, sinceramente, le daría las gracias, porque es que no entiendo absolutamente nada.